Si me dicen que proviene de una lucha, yo no lo recuerdo. Una acumulación de sucesos aislados quizá formó mi esencia actual, pero de algo creo estar seguro, que mínimo tengo un sueño, o al menos eso a veces. En realidad, si de algo no carezco, es de lo que me hacen creer los otros, que son como usureros sociales y los supuestos dueños de lo que piso. Llevo milenios aceptando lo que soy, dicen que es donde pertenezco. Tal vez mi miedo es tan arraigado que tensa mis nervios, y la creatividad, mi bien más preciado, es lo que me dice que vale la pena. A lo mejor me están engañando, y los otros son los que me temen, por cómo me llamo, por cuál es mi historia. Desde que nací viene tatuado en mí, en mis genes, el ritual que es mi doctrina, que al serme relatado, desencadena mi despertar, la toma de lo que me pertenece, de lo que gané con mi esfuerzo. Encadenar a una bestia es por miedo a su poder. La forma en la que lo hacen en mí es extrayendo mi trayecto o cortando mis alas. Poner un dique a tan caudaloso río no es recomendable si el cauce aumenta a cada lluvia. Si de otro modo se llevara tal poder, no tendría que estar rota alguna otra madera. Pero si de algo en verdad soy culpable, es pensar en algún momento que tenía un dueño. Pues dueño soy desde el momento en el que hago que se respeten mis decisiones. En tal caso, requiero un representante, que si no rinde buenas cuentas, a la chingada se ha de ir, y lo haré yo mismo, como debió ser desde un principio. Y si vamos a hacer las cosas, ahora hay que hacerlas bien, no durmiéndose en nuestros laureles, para que la marea no nos vaya a llevar. Que si esperas un momento indicado, sentado vas a... Que si esperas un momento indicado, sentado vas a acabar, ya que instantes son los que creamos cuando nos decidimos actuar. Dejar de ser manipulados, el no estar dispuesto solo a acatar. Ningún pueblo debe ser esclavo de un gobierno de ineptitud, que no sé cómo llamarle para que se oiga de mejor manera. Ya no le chulemos el culo a verdades apestosas, que por eso ya hasta lloramos. Empecemos purgándonos de las alimañas que han entrado a nuestra sangre y borran con sus nubes hasta la mejor mirada, para recuperar las energías que han escapado, ya que si empezamos una lucha, al menos podamos esquivar algunos golpes. Gracias.